sus zapatos como únicos accesorios. La presentación forma parte de un experimento social denominado el sistema del guión. ¿Para qué asistir a un evento exclusivo vestida con la ropa más cara si igual la gente criticará tu atuendo? Mejor es llegar desnuda y que cada uno se imagine lo mejor que iría en tu cuerpo. Esa parece ser la lógica de la polémica artista suiza Milo Meyer, quien asistió como Dios la trajo al mundo a la Art Basel, una de las ferias de arte más importantes de la Tierra y que se desarrolló en la ciudad de Basilea. Su obra, una mezcla de crítica a los círculos de la alta costura, nudismo artístico y experimento social, en realidad fue muy simple, pero efectiva. En cada parte del cuerpo escribió el nombre de la prenda que debería ir. Eso fue todo para que gran número de los asistentes a la feria le prestara toda su atención y se convirtiera automáticamente en el mayor atractivo de la exhibición. Antes de llegar al recinto, el artista ya había viajado por la ciudad solo con su cartera y sus zapatos como únicos accesorios.